cosas se retrasan y eso pues es lo que nos ha ocurrido hoy. En primer lugar, teniendo una diferencia para los de Vinaròs, cuando fuimos allí, en Vinaròs es la comarca del Baix Maestrat, cerca de Cataluña, y allí hablan valenciano a todas horas. Así que tuvieron la diferencia de presentarnos en castellano y explicarnos las costumbres de Vinaròs en castellano. Así que yo ahora voy a pedirles un poco de disculpas, voy a hablar un poquito en valenciano para devolverles esa diferencia que tuvieron con nosotros. Com ja haureu vist, Castelnuovo no és Vinaròs. Així no tenim platja ni tenim port. Però bueno, tenim un castell que és, bueno, preciós quan estigui arreglat, però en el seu temps se'l va arreglar la senyora Beatriz de Borja, que suposa que ja vos ho hauran explicat. Era la germana del papa Alexandre VI, un dels pocs papes que han tingut, només han tingut dos valencians, doncs ella era la germana d'un d'ells. Després haureu vist que així, això és la comarca de l'Alt Palància, així el riu principal és el Palància, però nosaltres som del Chico, el riu Orín, el que és un afluent del Palància, que estiguem a la vora de Segor, o sigui que no acabem de ser del Palància del tot, que som del Xicotet. Després, també haureu vist que els nostres camps pues, se pareixen algo als vostres. Entre altres coses, pues, tenen tarongers, nispereros, encara que estan un poc abandonats, perquè el minifundi així no deixa tampoc. Però les garrofes sí, i en guany segur que no trobareu ni una garrofa, perquè les han arreplegat totes, o les estan arreplegant. També tenim oliveres i també tenim tarongers. Bueno, pues, lo que volem és que vos trobeu com en la vostra casa, com en Vinaròs. Nosaltres vam estar molt a gust, m'ho vam passar molt bé i tenim molts bons records. Al final vos donarem un xicotet regal d'aquest record que tenim. Bueno, i ara me passo ja en castellano per referir-me a tots. Les Camarades, que és el grup que tenim aquí, és un grup que des de la postguerra està treballant per a la recuperació del folclore. Però no solo de Vinaròs, sinó com podran comprovar en el programa, sus jotas no són solo de Vinaròs, són de tota la comunitat valenciana. I hi ha jotas en castellano i jotas en valenciano. Incluso, creo que podran apreciar una que casi que és la jota de tres de Castelnuovo. Así que, a ver si después le ven algún parecido. En primer lugar, actuarán ellos, que ya están aquí preparados, como deferencia, que ellos vienen de fuera. Nuestro grupo está sentado ahí abajo y actuarán en segundo lugar. Después tendremos el descanso, y después del descanso será la actuación de la rondalla de Castelnuovo. Esperamos que las canciones y bailes que hemos preparado, con gran ilusión, sean de su agrado. Con ustedes, Les Camarades de Vinaròs. Empezaremos con la cámara, que si alguien no... De eso sí, yo siempre digo que es una jota con métrica valenciana, con aires entre andaluces y aragoneses, digamos, son pasos de jota. El motivo es porque en Vinaròs también se le llama el puerto de Zaragoza. Cuando dieron la carta de población, dieron un distintivo especial, un permiso especial para que fuera el puerto de Zaragoza. Y bajaban muchos aragoneses a comerciar la lana, el vino y demás. De ahí viene, dicen la palabra, que somos borregueros, porque se vendía mucha lana y por eso llevamos el sobrenombre de borregueros. Total, que a las tabernas se apuntaban los del pueblo, los de Aragón, los de Andalucía, que iban con los barcos, los marineros andaluces, y salía un ritmo más o menos esto. La jota valenciana que hacemos en Vinaròs, que es la camarada. Camarada, con la nostra, camarada, con la nostra, con la nostra, Vinaròs, Vinaròs.
Maestrat, la capital histórica del Maestrat de Montesa, que es San Mateo. Este es uno de los bailes más antiguos que nosotros tenemos. Viene del siglo XVIII más o menos, se tiene noticias de él. Y es un típico fandango de la comarca, que lo bailan aún en el pueblo a las fiestas, en el Baimplá, como este, y a las fiestas del pueblo de San Mateo. Así que con todos ustedes, cuando los bailarines se follen un poco, también pido disculpas si a veces me surto una espardeña en valencià, soy así yo, ¿vale? Y claro, yo me tengo que enrollar un poquitín para que respiren un poco los bailadores, porque si no es destajo lo que estamos bailando aquí. Con todos ustedes, fandango de San Mateo. Thank you.
cambiarte las canciones un poco, porque esto, una de dos, me compro tu trípode o no. Un trípode es como una invención de... Vale, ahora todo hay que decir que este traje es un traje de gala, es de gente pudorosa, tendrían que ir mudados de lujo, pero bueno, van vestidos, o vamos vestidos de labradores, ¿vale? Entonces, ropa dura, ruda, ropa que dure, y bueno, es eso, somos pobres. Somos la pandilla pobres de... Sí, sí, somos así, vamos allí todos mudados, allí con tocados, con terciopelos y bordados valencianos y demás, y llegamos nosotros, y que venamos aquí con panas y romas, o sea, eso es lo que hay. Bueno, me lío, a mí me... Bueno, empezaremos ahora a hacer un poco de visita por la comunidad valenciana y nos vamos a Bañeres, que está en la comarca de Alcoyà. Y además vamos a hacer una jota que solían bailarlo cuando paseaban la Virgen, de la Divina Pastora, paseaban los Virgen por las masías, y a cada masía cuando llegaba pues se juntaban todos los vecinos y hacían el sarao, que se solían hacer en las masías, y esto se está perdiendo. Bueno, pues con todos ustedes, la jota de Bañeres. Thank you.
Se me faltaba la cara, ¿eh? Con las mismas aquí. Ahora de la provincia de Alicante pasaremos a la de Valencia. Vamos a un territorio fronterizo. Y se notan, ya empiezan a notarse un poco las mezclas de culturas. Estamos ya en la comarca de Utiel, de Requena Utiel, me parece que es, o la Baida. Bueno, es a bailaremos el fandango de Ayora. Y ya veréis el ritmo que tiene un, que asemeja un poco los fandanguillos albaceteños, ya suena un poquitín más castellano, y es debido a eso, a ser territorio de frontera, que decimos, que siempre es positivo normalmente, las mezclas suelen ser positivas. Con todos ustedes, están resoplando todavía, el fandango de Ayora. Thank you.
estaremos a la provincia de Alicante, la Marina Baixa. Está Benissa y vamos a hacer una jota a la Pedreguera Benissa, que llamaron al compositor y dijeron, oye, hazme una jota. Bueno, frase ahí, hace la frase, ya la tengo hecha. Dígame, pero tenemos cuatro variaciones de baile, pues necesitamos cuatro estrofas. Y después las pañoras. Y así, con una estrofa, hace toda una canción, ya lo veréis. Bueno, si paráis cuenta, veráis que es una estrofa nada más, porque repetimos cuatro veces. Sí, sí. Pagar un poco al compositor, ¿qué queremos hacer? Con todos ustedes, la Pedreguera de Benissa. Hace una canción. Ahora nos vamos a la Ribera Alta, en la provincia de Valencia otra vez. Territorio agrícola también, y es la jota del Far, ¿vale? No sé si como... Ahora me tengo que enrollar, es cuando yo no lo sé. Bueno, la jota del Far es una jota sencilla de bailar, consta de cuatro pasos y unos paseos, y bueno, ya mejor que explicarlo es verlo. Así que con todos ustedes, Alfa.
Volvemos al Baix Maestrat, nuestra tierra, Vinaròs, y haremos la jota que más nos gusta a nosotros, la joya de la corona. Es muy movida, pasa lo ocurre lo mismo que con la Cámara, que es una jota así de mezclo folclórico de esto, ahora dirían que sería fusión. Antes era lo que había, ahora se le llama fusión y aparece que sea de cosa. ¿Es verdad o no? Se junta un flamenquín con un baño y sale esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Fusión. Bueno, pues con todos ustedes será la jotilla para acabar. Es muy movida, por eso quiero hacerlo un poquitín largo. Pedir ya disculpas de aquí porque hemos venido la gente justita, ¿vale? Porque la caída de una... La no sé qué de la asiática, lo sentía, lo azul, lo que tenía. Lumbago, lumbago. Y bueno, las edades, que como veis, el relevo generacional nos pasa a todos los grupos, ¿vale? Y nos tenemos ya que poner un poco serios para ver si la gente se anima a conservar esto, porque son nuestras raíces, es lo que a nosotros nos identifica, nos separa. La diferencia que hay entre las culturas siempre es el folclore, el cómo ver las cosas. La gente es la misma, en todos sitios son gente. Pero el folclore y las costumbres que hay, dependiendo del clima, de lo que, pues es lo que marca a los pueblos. Y esto se está acabando con la globalización, bueno, una maquinita y todos a jugar a los marcianitos y de ahí ya no salimos, todos serán iguales, no habrá diferencia cultural. Pero bueno, nosotros intentaremos aguantar, pero ya veis la quinta que tenemos. ¿Vale? Somos buena quinta, ¿eh? Tenemos que dar un aplauso a la chiquilla que hemos salido. También tenemos jóvenes. Es damita, también es dama de las fiestas del pueblo. Ya habéis visto que con el chapajo que baila es una filigrana. Y bueno, ya veo que ya tienen todos sonrisa y han respirado. Con todos ustedes, para finalizar, la jotilla de Vinaròs. Let's go.
ponemos en el corazón a Cerrinovo y toda la gente de Animalitos en el Corazón. Gracias. Mientras se prepara la rondalla de Castelnuovo, si lo desean, pueden comprar lotería de Navidad que les hemos preparado ya. Al final de la segunda parte tendremos también alguna diferencia con algunos de nuestros seguidores. Y finalmente, nuestra señora alcaldesa hará un obsequio para la rondalla de Vinaròs. Así que hasta ahora, dentro de un momento. ¿De quién es? Para la tengo, no sé cómo se llama. ¿Este de aquí? Sí, dale.